Good evening, all you. Good evening, how are you? Good evening. Okay, fine, thank you. That's nice to hear that. Nice, excellent, good. Nice to hear that you're doing good, you're doing okay, and some of you are doing excellent. That's awesome news. Thank you for being on time. It's 8 o'clock, so it is time to start today's class. Yesterday, we didn't have time to practice the last conversation. So meanwhile, the rest is joining today. We're going to start by practicing. Vamos a practicar mientras los demás se unen, ¿verdad? Nos quedamos una conversacioncita para darle como... I'm sharing the screen. Estoy compartiendo ahorita. Creo que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Okay. Yeah. Y la conversación completa está acá. Creo que ven este cuadrito blanco. Lastimosamente no lo puedo hacer más grande. Pero ahí está la conversación completa y solo un roleplay hicimos ayer porque se nos terminó el tiempo de la meeting. Entonces podemos empezar por ahí el día de ahora. Vamos a refrescar, vamos primero a escuchar la pronunciación. Recordemos hacer las pausas, la entonación. Veamos. Y empezamos. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your last name again? Perdón, dice name. Le puse last. Solo eso. Voy a empezar otra vez eso. I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? It's David. David Medina. That's right. David, this is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Okay, necesito tres voluntarios. You can raise your hand. Vamos a levantar la mano para practicar esta conversación. Antonio Murillo, gracias. Antonio va a hacer el papel de David. ¿Quién más se nos une? Necesitamos dos más. Veo, levantó la manita Esmeralda. Ok, Esmeralda. No puedo poner el emoji de la mano así, lo siento. Ok, pero ya la vi Esmeralda, entonces Esmeralda nos va a ayudar con Jennifer. Y David Tejada sería Sara. Ok, let's start. Antonio empieza. Okay. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? It's David. David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She is in your math class. Antonio. Hi, Sarah. Hi, Sarah. It's nice to meet you. David, ¿qué se nos hizo David? David, uy, se fue. Ok. Hi, David. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Excellent. Very good job. Pretty good job with the pronunciation. Lo están haciendo muy bien, a pesar de que es la primera práctica, ¿verdad? Pero ahí vamos. ¿Tenemos otros tres voluntarios? No more volunteers. Ok, quizás nos quedaría. Bueno, ahí está Dennis. Ok, Dennis. Necesitamos dos más.
para levantar la manita donde dice Esmeralda Noemí. Muy bien, ya la vi. Y nos falta uno. No más. Ay, quiero ver. Denis. Esmeralda. ¿Y quién más? Falta uno. Roberto. Gracias. Y así pueden ir en ese orden. Empieza Denis, luego Esmeralda y luego Roberto. Ok, ¿me escuchan bien? Yes. Sí. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry, what's your name again? It's David, David Medina. That's right, David, this is Sarah. Sarah Connor, she is our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Roberto. Hi, David. Okay. Hi, David. I think you're in my English class, me too. All right. Yes, yes, I am. Okay, pretty good. This is AC math. Es como decir math, matemática, pero abreviado, math. And you did a very good job. Sonó bastante natural, porque están tratando de con la entonación apropiada. So that's pretty good. Thank you so much for your participation. Muy bien, excelente. Vamos a seguir entonces, ya que hicimos un review del último ejercicio de la clase de ayer. Vamos a seguir con lo que es el material de la clase. Tenemos, yes, aquí estamos. Affirmative and negative statements con el verbo to be, que era lo que ya habíamos estado practicando. Entonces, en este ejercicio, en el número 5 de su paginita 12, es completar las oraciones usando el plural de be. ¿Cuál es el plural de be? Do you remember? ¿Es am, es is o is are para plural? Are. Are. Entonces vamos a estar usando are para completar estas oraciones más lo que tenemos en paréntesis. Vamos a ver, la 3 y la 2 serían negative. Vamos a completarlas y después vamos a compartir el trabajo en el chat de la meeting. Les voy a dar tiempito para que ordenen las oraciones y las hagan llegar por el chat.
finished? Okay. I see one here. And the rest of you, have you finished? What is the number one? Can you write the answer for number one? What is the correct sentence here? You can type the answer. Pueden digitarlo en el chat de la meeting. They are receptionists. Yes, very good, Melissa. Oh, you did it all. They are receptionists. Thank you so much, Giovanni, Jocelyn. They are correct. You're using contractions. Nice. Daniel Valcáceres. They are receptionists. That's plural. Yes, excellent. Jorge, thank you. Dennis, Esmeralda. Excellent job. Now let's check the number two. You. Number two should be negative. You are not supervisors. Very good, Cesar. You're not supervisors. Yes, Esmeralda and Dennis, correct. Excellent. Jocelyn, thank you so much. And Jonathan, pretty good. Thank you so much. Now let's see. Number three, Susana and Marcos. That should be negative as well. Susana and Marcos are not colleagues. Very good, Cesar Manfredi. Yes, that's correct. Thank you, Jonathan. Dennis, excellent. Susana, Esmeralda, good. Jocelyn, thank you. Okay, and number four, we, and it says accountant. We are accountants. Very good, Denise. Jonathan as well. Daniel, excellent job. That is correct. Good. Now let's check the number five. We are Carla and Sandra. Very good, Jonathan. Daniel, excellent job. Antonio, excellent. Excellent, Jocelyn, thank you. Okay, now let's check the number six. Number six, they are Miss Herrera and Miss Mejia, excellent. Yes, that's correct, Daniel, Denise. Very good. Yes, Jonathan, that's correct. Excellent. Esmeralda, yes, excellent. I usually finish as well. Excellent job. You're doing a great job with this. So, excellent job making the sentences. Excelente trabajo, todos y todas. Muchas gracias por su participación. Estuvieron todas correctas. Vamos a ver entonces. Tenemos un ejercicio así, similar en la plataforma. Vamos, es este, que es el número 2, es con las yes, no question. Remember, que sí hicimos este tema ayer, ¿verdad? Ahorita ya revisamos affirmative and negative statements. What about how do we answer the questions? ¿Se acuerdan que decíamos que para responder a las preguntas, yes, no questions, siempre se utiliza el verbo to be más el sujeto? Igual si es afirmativa, ponemos yes al principio. Si es negativa, no al principio y not at the end. Entonces, veamos cómo va este ejercicio. Number one, Melissa Esther. What is the option here that completes the number one? Is she Rebecca?
Yes, she is. Okay, thank you so much, Melissa. Can you select someone for number two? ¿Quién sigue, Melissa? Jonathan. Ok, Jonathan. ¿Qué le falta a la pregunta dos, Jonathan? Are you Miguel and Ricardo? Ok, thank you so much, Jonathan. Select someone for number three. Jocelyn Esmeralda. Jocelyn. Thomas. Solo escuchamos Thomas. Creo que se le cortó o no estaba el micrófono. Sí, Thomas. Excellent. Thank you, Jocelyn. Now, Jocelyn, can you select someone for number four? Dennis Vladimir. Sería no, we are not. Ok, vamos a probar con esa. Ahora, Dennis, seleccione a alguien para la cinco. Antonio. Antonio. Are your bosses here? Yes, they. Yes, they are. Okay. Yes, they are. Almost yes, they are. And all the answers are correct. Excellent job. You did it awesome. Ven qué fácil. La mayoría de ejercicios no tiene más de 5 items, so es bien fácil de que vayan completando las tareas. Acuérdense que es parte de lo que se va chequeando y que tiene que estar completo para que ustedes obtengan su certificado. Bueno, es hora de chequear asistencia. Entonces vamos a ir por el file. Sí. Remember, say present as you hear your names. Let's start with Álvaro Ernesto. Present. Thank you, Álvaro. César Manfredi. Present. Thank you, Cesar. Dennis Vladimir. Thank you, Dennis. Edgar Edemir. Edgar Edemir. Edgar Edemir no está. Edgar Edemir. Edwin Cristóbal. Edwin Cristóbal. Esmeralda Noemí. Present. Thank you. Esmeralda Yamilet. Present. Thank you. Stephanie Carolina. Stephanie Carolina. Giovanni Alexander. Present. Thank you, Giovanni. Jocelyn Esmeralda. Present. Thank you, Jocelyn. Jonathan Salvador. Present. Thank you. Jorge Alberto. Jorge Alberto. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Jocelyn Violeta. Present. Thank you, Jocelyn. Mario Osvaldo. Present. Thank you. Milton Anthony. Present. Thank you, Milton.
Nelson David. Present. Thank you, Nelson. Roberto Carlos. Present. Thank you. Roxana Janet. Thank you. Wendy Elizabeth. Present. Thank you. Joel Moises. Present. Thank you. Miguel Angel. Present. Thank you. Melissa Esther. Present. Thank you. Okay, vamos a ver. Un segundo que se quedó congelado. Vamos a esperar que responda. ¿Cómo van con sus ejercicios de la plataforma? No los he escuchado en el chat pidiendo auxilio. ¿Será porque todo está bien? Sí, hasta el momento bien. Ok, excelente. Yo tengo una duda. ¿Sí? Esas son las tareas que tenemos que completar la semana, ¿verdad? Sí, esas por lo menos cada sección tiene que estar finalizada el viernes de la semana en curso. Por ejemplo, esta semana nosotros tenemos que cubrir la sección 1. Toda la unidad 1 debería de estar completada para entonces, para el viernes a medianoche. Porque sí, ahí en la sesión hay varios ejercicios, ¿verdad? Entonces, al completar el final, son como 5 o 6 evaluaciones diferentes. Uh-huh. Esa es la sesión de la semana. ¿O sí hay que hacer más? Puede hacer más. Si usted puede adelantarse, es bueno que lo haga. Porque de pronto tienen un mínimo de tiempo para, por lo menos vaya, la sesión 1 y la 2 tienen que estar completadas en las primeras 2 semanas. Y también después de la sección 2 está el midterm exam. Entonces eso también ya debe de estar completado para el segundo viernes a medianoche por tarde. Entonces, si ustedes pueden adelantarse, es mejor para que no se les acumule el trabajo. Lo que pasa es que yo ayer hice la sesión 1 pensando que el 1 era para un día. Ah, bueno, excelente. Se adelantó sin querer. Pero qué bueno, sí se pueden adelantar todo lo que puedan. Y es mejor porque así se ven bien activos en cuanto a su avance. Y eso lo van tomando en cuenta para la reserva de su cupo en el módulo siguiente. Si no, ya lo van viendo como si ha abandonado. Por las cuestiones de auditoría, es mejor que vayan adelantados. Gracias. Ok. Any other question? Ok. Ya nos está colaborando la aplicación, entonces ya tenemos otra vez el ejercicio que completamos recién y el siguiente es completar una pequeña conversación, puede ser utilizando este esqueletito que tienen aquí como para darle continuidad. Hello, I am, y pueden decir su nombre, su apellido, luego un hi o nice to meet you, or glad to meet you, or it's a pleasure to meet you. We are, y ahí pueden poner su ocupación y la otra persona les contesta. Pueden tomar eso como base para que ustedes creen una conversación. Okay. Esa es la idea. Ustedes creen una conversación y la pueden hacer de 3 o 4 personas. No necesariamente de 3 como lo explica acá. O si en el grupo quedan 4 y quieren hacer 2 conversaciones, 2 y 2, está bien. Ahí se los dejo a su criterio para que se pongan de acuerdo en los grupos. ¿Is this exercise clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Okay, good. Yes.
So yeah. Vamos a crear esta conversación en grupos. Let me create the breakout rooms. Should be 4 per room. Okay, there you go. ¿Alguien tiene la facilidad ahorita para compartir? Yo estoy desde el teléfono, pero quiero ver si puedo hacerlo. Estaba tratando de hacerlo también, pero no sé, no puedo. ¿Qué tal si lo vemos y lo trabajamos desde,
nuestros documentos. Sí, no, no hay problema. Ah, la conversación empieza como hello, I am, en mi caso, Esmeralda. ¿Alguien tiene ya la...? ¿Están viendo? Sí. Ok, esa es entonces. Tenemos que hacerla rápido. Bien. Empezamos. Bueno, empiezo yo y luego continúa alguien. Hello, sí, I am Esmeralda. Nice to meet you. Aquí we are Álvaro y David, creo que es otro compañero, ¿verdad? Sí. David, Joel y Esmeralda. Luego es we, las ocupaciones. Ajá. We occupation y ahí pues la... Me imagino la de cada quien, ¿verdad? En mi caso, pues, electrician. Really? I am teacher. Y ahí me imagino que siguen los demás, ¿verdad? Correcto, ajá. Uh-huh. Pero creo que no están por ahí. Yo creo que no. Ok, entonces solo hello, I am Esmeralda. Nice to meet you. We are David and Joel, ¿verdad? Ya. Yeah. We are occupation, ¿verdad? Sí, we are occupation. En mi caso, pues, el electrician. Really? I am teacher and Rogelio is the doctor. ¿Y quién más estaba? Inventémonos las ocupaciones. Nos comió el tiempo. O no, está grabando, dijo. Ajá, porque primero, como dijo usted, we are student y después dice otra vez nosotros y la ocupación. Como dos veces. Yo creería que el primero sí es como que el nombre, porque de ahí le dice que mucho gusto. Uh-huh. De ahí abajo como que serían las ocupaciones. Pero, sí, pero es que así como lo dijiste, estaba bien la estructura. Cuando dijiste, we are student English, ahí vamos bien. Y de ahí la otra parte es donde la ocupación, pero como el are sería eres. Sí, pero está el we, ¿verdad? Ajá, por eso, por el... O sea, como no podemos decir nosotros somos porque... Es que quizás ahí tendríamos como... que ir poniendo tres ocupaciones para que tuviera sentido. Por ejemplo, we are supervisation, otro we are tres ocupaciones, ¿verdad? Uh-huh. Ir solo haciendo la pausa en y la última ocupación que tenemos para que tenga sentido. Nosotros somos y ir separando, ¿verdad? Las ocupaciones para que tuvieron... Ajá, porque si se fija, no, ahí está en plural. No será que en el B... Por ejemplo, ¿verdad? Si Melissa me dice, yo soy Melissa, yo le digo, nice to meet you, Melissa. Nosotros somos Roberto, Mario.
Mario y Miguel. ¿No sería así que nos estamos presentando y yo los presento a ustedes? Sí, después, podría ser. Ajá, y después decimos, nosotros somos Roberto doctor, Mario abogado y yo ingeniero, las ocupaciones. Tal vez así. Sí, podría. Así. Y ahí después ella responde que... Ajá, de ahí ella puede decir su ocupación, porque vuelve la... Ajá, ella dice, ajá, realmente yo soy... Y ahí dice la ocupación de ella. Correcto. Bien, si quieres, hacemos así una práctica, como habíamos dicho. Sí, está bien. Aprovechemos los últimos segundos. Empiece, Meli. Bueno. Pero con las profesiones, perdón. ¿Cómo sería en la B, por ejemplo? Porque a mí invénteselas, me toca. Invénteselas y gusta. Para practicar las profesiones. ¿Usted cuál es su profesión o algo? ¿Su oficio? ¿De quién? ¿De todos? Ah, de cada uno. Ah, yo soy, yo trabajo de cajero de banco. No solo de buscarlo. Uh-huh. ¿Cómo se solo de buscarlo, ¿cómo se diría cajero en inglés? Sí. Es cierto. No, pero... Buena pregunta. Sí. Ahí se los puse en el chat. No sé si lo pueden ver. Bank teller. Bank teller. No sé si pueden ver el chat de la meeting. Ok, gracias. Bank teller. Entonces, sí, pueden empezar. Hello, I am Melissa and this is Mario. Y los demás, nice to meet you, Mario, podría decir Roberto. We are English students. We are English students. And then Miguel can say, yes, we are English students, but I am, y la profesión de Miguel. Y luego la profesión, Roberto is a bank teller. Mario is la profesión de Mario and Melissa is a teacher. Okay. Okay. Gracias. Thank you. Thank you. Hey, no, piensa, Mel. Hello, I am is Melissa Orellana. Hi, nice to meet you too. We are Miguel Espinosa. This is Mario. This is Mario. I am Roberto. We are English students, puede decir. We are English students. Ya Miguel puede decir, yes, I am, y su profesión. Yes, we are English students. I am an electrician, o lo que, a lo que se dedique. Y luego la profesión de los demás. Okay, really? And really, I am engineer. En realidad tenía que ir yo, ¿verdad? Ajá, pero ahí no, me perdí yo cuando la maestra dijo que yo tenía que responder. No, ¿será que uno, cada uno responde, maestra? Se nos fue. Se fue. Perdón. Nos hemos confundido, digamos que Melissa sería la persona A, Roberto la persona B. Como les dije, eso lo podían utilizar o podían hacerlo a su manera, porque a veces utilizar estrictamente esos esqueletitos puede ser un poquito complicado. Pero les dije, sí, es que se los dejaba a su criterio, ¿verdad? Ajá. Si lo usaban o lo hacían a su manera. Yo pienso que es más fácil que lo hagan a su manera. Ajá. No, entonces puede ser una conversación de dos personas y no de exclusivamente las tres personas. Ajá, o como si se están presentando al grupo. Melissa les presenta a Mario a ustedes y les dice, hello, I am Melissa and this is Mario. Y luego Roberto puede decir, nice to meet you, Melissa and Mario. We are English students. Y Miguel dice, yes, we are English students y yo soy tal cosa. Roberto dice, yo soy bank teller, I'm a bank teller, and Mario luego su profesión,
Y Melissa luego dice, nice to meet you, see you in class, cualquier cosa. Uh-huh. Algo natural. Ok. Bien, empecemos, practiquémoslo. Ok, Meli. Hello, I am Melissa Orellana. Hi, nice to meet you. I am Robert. We are, perdón, they are Miguel Espinosa, Mario Martínez Mejía. Nice to meet you, Roberto. Nice to meet you, Melissa. I am engineer. Melissa puede decir, I am a teacher. Roberto también su profesión y I luego Mario. Mario. I am a costume assistant. I am bank teller. I am bank supervisor. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice. Vaya, ya ven que le salió natural, sin complicarse, sin estar viendo el esqueletillo. Okay. Don't worry. Veamos, todavía hay gente en los breakout rooms. Vamos a esperar. How did it go? ¿Cómo les fue? Bien. So-so. Yes, to produce is kind of difficult, but not impossible. Es un poquito más difícil producir nuestros propios diálogos, ¿verdad? Que está repitiendo. Pero recuerden que inglés es sin libro. Es like, tiene que salir como natural. No siempre vamos a tener un libro, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes empiecen a desarrollar sus conversaciones. No sé si alguien tenga algo estructurado que quiera compartir en roleplay. ¿Algún grupo que haya escrito por ahí o lo practicó suficiente? No se anima. Ya se les olvidó lo que practicaron. ¿Eh? ¿Lo escribimos en el chat o? No, you can role play. Pueden hacer el role play de lo que hicieron en el breakout room. ¿Quién estaba en su grupo, Antonio? Denis, Daniel, César, Manfredi, I am. Okay, very good. ¿Y hicieron una conversación todos juntos? ¿Qué practicaron? Ready? ¿Quién empieza? Manfredi. Sí, me sigue Daniel. Okay. With Daniel. Good. Hello. Hello, I am Antonio. Hi, nice to meet you. We are Dennis and Manfredi.
Hi, we are doctors. César. Hi, we are a doctors. We are doctors. We are doctors. ¿Y ahí terminó? No. No, ¿quién seguía? Buen inicio. Un buen inicio, gracias por compartir. So, bueno, así poco a poco vamos a ir acostumbrándonos a hacer nuestras propias conversaciones, así como han estado interactuando ahora, vamos a ir haciendo poco a poco más ejercicios de estos. Como les digo, inglés es sin libro y por eso les decía al principio que no necesariamente tenían que seguir el esquema del libro, podían hacer algo más, más adaptado a ustedes, ¿verdad? And yes, you did it very good. I know it's difficult, but yes, you are starting and we are going to have a lot of chance, a lot of time to practice and continue doing this kind of exercises. So let me share screen again so we can continue with the program. Let's see, okay, this is what we already did. And next thing we have, this exercise is to listen this conversation and we're gonna practice it. This is un poco más fácil porque tenemos ahí a la conversación hecha. So let's practice. It's Ana and Carlos. Ana says, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Ms. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. And there you have this conversation. Is there any question? ¿Tienen alguna pregunta con esto? Is that easy? Fácil, ¿verdad? Okay, this one is part of your material. Voy a hacer los breakout rooms más chiquititos para que puedan practicar esta conversación. Y luego, pues, vamos a ver si alguien se anima a hacer el role play para toda la clase. Vamos a ver. Sí. In smaller breakout room, but this is frozen. That's three. Hello. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mrs. Carlos, Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Mm,
Sigue, Wendy. Okay. La tercera. Okay. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, good job. Remember the pronunciation here is supervisor. Supervisor. Okay. Mm-hmm. Supervisor. 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 Okay. Bien, ahora Jocelyn, conmigo si gusta, yo empiezo. Hello, I am Ana Trujillo. Si quiere, empiezo yo para no repetir la misma que acabo de leer. Ah, usted iba de segunda. Okay. Hello. Compartiendo, no. Ok, tomaré yo el rol de Ana, no sé quién tomaría el rol de Carlos ahorita. Voy a tomar yo el de Carlos ahorita para que empecemos. Va. Va, yo hago la segunda entonces. La segunda vuelta. Ok, empiezo ahorita. Hello, I am Jorge Orellana. Hi Jorge, I am Mr. Mario Martinez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. She is Miss Diana Andrade? No, Mr. Mario Martinez. No, pero perdón, ahí que te interrumpa. Es que ella está preguntando a una tercera persona. Dice, ah, tenés nice razón. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Entonces tú me dices, ah, no, tú estás viendo a otra persona. Y ahí donde me dices... No, she's Mr. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Mr. Ah. Or Miss? Miss. Ajá, Miss. Okay, and you are the supervisor? No, I am not.
Hola. Hello. Okay, see everybody's back again. Okay, let's see if we have volunteers to role play this conversation. Volunteers, you can raise your hands, please. Esmeralda, Yamilet. Jocelyn, Esmeralda. Okay, thank you so much. Hi, teacher. En el caso de nosotros, el grupo que participó, hicimos algunos cambios de nombres basados en los personajes del grupo de nosotros. Ok. Perfecto. Vamos a escuchar a Esmeralda y a Milet y a Jocelyn Esmeralda. Tengo a Melissa por ahí. Vamos a empezar primero con Esmeralda y Jocelyn. Ok. Yo sería Ana. Sí. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the superboy? Supervisor? Supervisor? Thank you. No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good job. Thank you so much for your participation. It's really appreciated. Let's listen to Melissa. Is there someone to practice with Melissa instead? I have Jocelyn Violeta. Okay, Melissa and Jocelyn. Yo empiezo con Ana. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she's not. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you these papers? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good job. Remember that this, cuando está, esta es Mr. Aquí vemos Mr. This is Mrs. And this is Miss. Okay. And another word that somehow is difficult, remember, supervisor. Supervisor. Excellent job. Thank you so much for your participation. Do we have more volunteers? ¿Tenemos más voluntarios? Roberto Carlos. Okay. We have Roberto Carlos and Cesar Manfredi. Thank you. ¿Inicio yo? Okay. Yes. Okay. Sí. Okay, yo inicio entonces. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent. Thank you so much for your participation. You did it excellent. Any other two volunteers?
Okay, see a hand here, David Tejada. And who would like to practice with David? Miguel. Okay, David and Miguel. Okay. Entonces, el CS dice, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am salesperson. Okay, very good. Sin miedo, supervisor. Lo hizo bien, pero por alguna razón dudó. Supervisor, yes, very good. Thank you so much for your participation. Y vamos a ver si tenemos algunos dos más. Ok, veo las manitas por ahí. Daniel Balcáceres y Denise Vladimir. Okay, Daniel and Dennis, you can go ahead. Okay. Inicio yo entonces. Yes, you can start. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Hi, Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. She is a Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? No, I'm not. I'm a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, very good. Por ahí le soplaron supervisor. Supervisor. Very good, excellent job. Thank you so much. Vi por ahí la manita de Antonio, pero ya la bajó. Antonio. Okay, volunteer to practice with Antonio. I have here Roxana. Roxana and Antonio. You can start, Roxana. Hola, hola. Diana. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is not. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I'm a solid person. Thank you so much, Mr. López. Okay, excellent. Thank you so much for your participation. Vamos a seguir practicando supervisor. Aquí está supervisor. Sí, nos enredamos un poquito porque como se escribe igual que la de español, ¿verdad? Pero ya, yes, supervisor, supervisor. Okay, based on the conversation, what are the answers for number one and two? Vamos a responder la pregunta 1 y la 2. Lo pueden hacer en su cuadernito. Basados en la conversación, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? And number 2, are Ana y Carlos supervisors? Vamos a responderlas. Tienen un minuto. Thank you.
Okay, I see that some of you already finished the first part. So, yes, very good, Jonathan. So for number one, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. She is the manager of the company. And for number two, no, they are not supervisors, correct. Y también, como lo hizo Giovanni, no, they aren't. Both are correct. Excellent. Thank you so much. Thank you. All right. So let's continue. Here we have another conversation. Esta es similar a la que vimos anteriormente. Vamos a escuchar el audio y vamos a practicar pronunciación en casa. Vamos a, como les mencionaba, ¿verdad? Vamos a hacer las más prácticas como sea posible. Y pues tenemos el audio para escuchar. Vamos a compartir sonido. Y de esta manera, pues ustedes pueden ir repitiendo después de cada interacción. Lo pueden hacer en casa. Vamos a silenciar los micrófonos por lo que ya les he mencionado anteriormente. Hay unos que tenemos internet más lento que otros, entonces se oye como un desorden. Entonces voy a poner el audio y voy a hacer pausa dándoles tiempo que ustedes repitan en casa. Okay, tenemos a Jennifer, David y Steven, una conversación 3 y luego podemos practicarla en grupos. Pero primero vamos a ejercitar pronunciación. Vamos a asegurar que todo esté en silencio acá. Page 5, Exercise 8, Conversation. He's over there. Part A, Listen and Practice. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. No, I'm not. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, tenemos preguntas acerca del vocabulario o alguna palabra en específico, pronunciación.
con el diálogo de David, que sería el segundo, después que dice, no, I'm not, he's over there. Ah, ok, el he's over there es como decir, él está por allá, he's over there. Gracias. Ok. Any other question? Okay. Sí. Uh-huh. En la pronunciación de Steven, dice, ¿cómo sería? No sé cómo se escucha, pero lo voy a. Steven sería en el. Uno, dos, tres. De abajo para arriba, uno, tres. Steven. Donde dice, hey David, this is Jennifer. Hey David, this is Jennifer. Uh-huh. She is our math class. Uh-huh. Incluso en esa frase podemos agregar algo. Podemos poner, hey David, come in here. This is Jennifer. She is our math class. She is in our math class. Uh-huh. No, all. Our, nuestra. Uh-huh. She's in our math class. Entonces, esa sería la, así es la pronunciación, all. All. Uh-huh. Siento que como que all. All. Uh-huh. She's in our math class. No, that's okay. You're doing it good. Uh-huh. Vamos a poner el audio una vez más para que vuelvan a practicar y luego vamos a los breakout rooms. Page 5, Exercise 8, Conversation. He's over there. Part A, Listen and Practice. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. Esto ya lo tienen en su, en la presentación, en el PowerPoint. Ahí lo pueden encontrar. Y los voy a unir en breakout rooms para que la practiquen y ahí pueden ustedes cambiar los nombres. Y agregarle lo que ustedes deseen, se lo voy a dejar para que ustedes creen algo ahí. O sigan ese mismo modelo y nada más cambien los nombres. La idea no es estresarse, ¿verdad? Pero si pueden inventar, ponerle algo más ahí, excelente. ¿Okay? Esto sería tal vez un poquito menos complicado que lo anterior. Así que pues vamos a hacerlo de esa manera. Here we are. Okay, there you go.
Diga, Jocelyn. No encontré. Se puso en mute. En el material que compartió ahora debería de estar esa conversación, ¿verdad? No la encuentro. ¿En qué página está? Ahorita les digo cuál es la PowerPoint, pero está en la de ayer y en la de ahora. Para hoy es la 5, la diapositiva 5. Ah, ok. El PowerPoint no lo tengo. Está en el grupo de WhatsApp, porque lo mandé al grupo de WhatsApp. Lo mandé ayer y ahora. Ahorita. Ah, sí. Ok, gracias. Ahorita lo veo. You're welcome. Pues sí, ya. Sí, permítame, solo lo mando al correo. Ok, ahorita. Okay, ahorita las comparto. Bye, estoy. Okay. ¿La pueden ver? Sí, sí. Oh, sí. Okay. Sería de diferente IP. Okay. Empezamos. ¿Empieza usted o empiezo yo? Ok, si quiere empiezo yo. Luego, si le una cada uno o todavía un solo. Las tres corridas y luego una con Jonathan. ¿O con? Bien. Ok. Ahí son, sí, son tres personajes. Ajá. Bien, pueden luego cambiar roles. Ah, sí, son tres, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ok. Ok. Empiezo yo, entonces sería yo, Jennifer. Excuse me, are you Steven Carson? No, I know. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Steven sería Jonathan. Ahí está Jonathan. Uy, ¿por qué no lo oímos? Sí. Abre, abre. Porque hay para siempre. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Math class. Roxanne? Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Y ahí. Ok, si quieren cambiamos. Empiece usted si quiere, luego Jonathan y yo sería Steven. Bye. Excuse me. Are you Steven Carson? No, I know. He's over there. Oh, I am sorry. Steven, this is your book? Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer.
Hi, David. Nice to meet you. Okay. Ahora empiezo yo. Okay. No sé si notaron cómo la segunda vez sonó mejor que la primera. Sí. Excelente, es práctica. Okay. Okay. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Let's wait for the rest. How did you feel that practice? ¿Cómo sintieron esta práctica? ¿Un poquito más simple? Logramos practicar bastante. Excellent. ¿Y entre más practican, sienten que se va facilitando más, que lo van haciendo más fluido? Sí. Muy bien, esa es la idea. Entre más practican, se les va haciendo más fácil, va saliendo más fluido. And that's the idea, aprovechar el tiempo y no cansarse de repetir, no decir, ah, ya lo hice dos veces, ya, it's enough for today. No. Aprovechen el tiempo, que es el único momento que ustedes tienen para practicarlo con sus compañeros, ¿verdad? Ya luego después quedan solitos con la plataforma. Y pues, qué bien que aprovecharon el tiempo. Vamos a compartir la pantalla otra vez. Let's see. This is it. I heard some of you practicing. Escuché a algunos practicando y pude ver, y yo creo que ustedes también, cómo lo iban haciendo mucho mejor con cada vez que lo repetían. Tuvieron chance de cambiar y hacer los tres roles. So that's nice. Before I continue, si ya es hora de pasar asistencia por segunda vez, así es que pues voy a dejar un ratito esto y vamos a la asistencia. Let's see, Álvaro Ernesto. Present. Thank you, Álvaro. César Marvin Freddy. Present. Thank you, César. Dennis Vladimir. Present. Thank you, Denise. Edgar Edemir. Edwin Cristóbal. Esmeralda Noemi. Present. Thank you, Esmeralda. Esmeralda Yamilet. Present. Thank you. Stephanie Carolina. Giovanni Alexander. Present. Present. Thank you, Giovanni. Jocelyn Esmeralda. Present. Thank you. Jonathan Salvador. Present. Thank you. Jorge Alberto. Present. Nuevamente, no sé por qué mi cámara no se activa. Y yo creo que cuando se cierra una sesión y no le doy dejar de compartir, como que se bloquea. Ok, no se preocupe, lo he escuchado que ha estado activo en la meeting. Gracias. Jocelyn Violeta. Present. Thank you. Mario Osvaldo. Present. Thank you. Milton Anthony. Milton Anthony. ¿Dónde está Milton? Okay. En
la primera sí me aparecía, uy, ya no, quizás se desconectó. A ver. Nelson David. Present. Thank you. Nelson David, present, right? Thank you. Roberto Carlos. Present. Thank you. Roxana Janet. Present. Thank you. Wendy Elizabeth. Present. Thank you. Joel Moises. Present. Thank you. Miguel Angel. Present. And Melissa Esther. Present. Okay, thank you so much. All right, now we're going to continue sharing again. And next topic is the yes, no questions with the verb be. Son las preguntas en las cuales podemos responder usando una respuesta corta, como decir yes or no. Veamos, ¿cuál es la primer yes, no question que pueden identificar en el diálogo que estuvieron practicando? ¿Cuál es la no? Hay una yes, no question aquí. Excuse me, are you still Carson? Ajá, no, I am not. Exacto. Are you Steven Carson? And he said, no, I am not. And this is the topic. Eso es lo que tienen en la página 14 de su material. Las yes, no question. Como ya habíamos mencionado anteriormente, estas comienzan con el verbo be. Entonces vamos a ver que comienzan con am, is, are. Dependiendo del sujeto, que es lo que le sigue. Es el sujeto, que puede ser el pronombre personal como you, she, he, they, o puede ser el nombre propio de la persona. Y luego un complemento y se cierra la pregunta. Como pueden ver acá, está con los ejemplos. Are you Carlos? So, affirmative, yes, I am. Negative, no, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Y haciendo un breve refresh de lo que vimos y con las negative answers, cuando respondemos de forma negativa, decíamos que cuando el sujeto es I, solo podemos contractar I'm not. Los demás tienen dos formas de hacerlo, ya sea uniendo el verb be con la palabra not, quedando isn't o aren't, o unir el pronombre con el be. She's, his, we're, they're, y luego not. A excepción del pronombre personal I, los demás sí tienen dos formas de responder negativo usando contracciones. No sé si hay alguna pregunta con esto. Bien, si no hay preguntas, entonces podemos completar las preguntas y las respuestas y luego vamos a comparar. Les voy a dar tiempo para que puedan hacer este trabajo, lo pueden hacer en su cuaderno y luego chequeamos.
Have you finished? Have you finished or you need more time? More time. More time. Okay. More time, please. Okay. Okay, volunteer to read the answer for number one. Let's raise your hand. Raise your hand if you have the number one completed. Jocelyn Esmeralda, read the number one, please. A and B. Is she Jessica?
No, she is not. She is Linda. Excellent. Thank you so much, Jocelyn. Let's listen to Cesar, number two. Number two, is she a manager? Yes, yes. Ah, no, no, no. I'm sorry. No. I committed a mistake. No worries. Let's see, Roberto, do you have that one? Roberto, you're mute. La dos. Uh-huh. Yes, please. Dice, are you a manager? Sería, yes, I'm manager. Yes, I am a manager. Excellent. Are you a manager? Yes, I am. Or yes, I am a manager. Very good. Thank you so much, Roberto. Do we have a volunteer for number three? Is he Thomas? La vez sería, not he not he's Jose. Excellent. Is he Thomas? No, he's not. He is Jose. Very good job. Volunteer for number four. Yo. Okay. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Yes, they are. Okay, excellent. Thank you so much. Do you have number five, Jocelyn, Violeta? Vi que levantó la manita ahí, pero no sé. Do you have the number five, Jocelyn? Are you Marcela and Carla? No, we are, they are Maria and Camila. Okay, are you Marcela and Carla? No, we? We are. We aren't. We aren't. Ajá, y luego? ¿Quiénes somos? They are Maria we are. Sería we. We are. Ajá, we are Maria and Camila. Okay, pretty good. Thank you so much for your participation. So we're going to move on and complete the next thing, which is the alphabet. As you can see here, vamos a empezar con el alphabet. Maybe we're going to listen to practice. And my recommendation for you, si tienen el material impreso, como ustedes ya saben, este material no tiene audio, pero lo voy a tomar de otro programa que tengo. Y para que ustedes vayan repitiendo. Y lo que pueden hacer es anotar el sonido, cómo suena cada letra del alfabeto. Por ejemplo, la A, escucho una E y una I, A. Lo escribo a la par de la A y así. En caso que tengan impreso el material, así no lo pueden ir haciendo en el cuaderno. Vamos a escuchar y igual pueden repetir en casa. Sí. Miren, aquí está. El audio. Veamos si estoy compartiendo sonido también. Page 3, Exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Okay.
Esa fue la primera práctica con el vocabulario y pues nada más mencionar, ¿verdad? Que la letra B es igual en español tenemos que hacer B para esta, B, B. Cerramos o juntamos los labios, es B. Y esta es V, V, como le llamamos en español, labio dental, V, V. Luego con esta, esta suena como sí, sí, sí. Y quisiera que pongan atención luego a la Z, Z, Z. ¿Okay? Vamos a escucharlo otra vez y quisiera que pongan atención en esas, igual que la M es M, es poner los labios juntos, M, y este es N, M, N. Vamos a poner atención en esas específicamente y vamos a escuchar el audio, pueden ir repitiendo igual. Page 3, Exercise 4, Spelling Names. Part A, Listen and Practice. A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, ¿tienen alguna pregunta? Was it clear? ¿Cómo sintieron el audio? It's not complicated. La verdad no es complicado cuando lo escuchamos en orden, pero cuando ya nos toca usarlo con diferentes, créanme, es totalmente diferente. Y bueno, por ahorita ya se nos terminó casi el tiempo, pero puedo poner el audio una vez más. No sé si tomaron nota de cómo o va muy rápido, quieren que lo vaya pausando o lo hacemos así como está. Pausando. Pausando, ok. Voy a ir poniéndole pausa después de cada letra para que ustedes repitan y si quieren tomar notas, lo hagan así. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and Practice. A. B. C. D. E. F. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
R S T U V W X Y Z Okay, we are done with this practice. So today, that would be it for now. And see you tomorrow. Tomorrow we will practice the spelling, right? Spelling with occupations, with your names in different scenarios, spelling, names, occupations, and more. So if you can practice during the day, that would be awesome. So see you tomorrow. I hope that you sleep well. And for today's section, solo se quedaría Denis Vladimir. Bye. Thank you. Bye. Bye. See you tomorrow. See you. Good night. Good night. Thank you. Good night. You're welcome. Good night. Good night. Sleep well. Good night. See you tomorrow. See you. Good night. Good night. See you tomorrow. See you. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, David. Sleep well. Bye. Bye-bye. A ver, Denise, ¿cómo va? ¿Cómo se siente? Pues yo personalmente bastante bien. Ok, y hasta ahorita hay algo que sienta que se le está haciendo difícil o es tan fácil en los temas. ¿Cómo siente que vamos? No, fácil es de comprender, sí. Porque básicamente son cosas de que normalmente uno ha estudiado con anterioridad, pero ya en la actualidad que uno empieza a repasar, pues no todo va a dar en el clavo, por así decirlo, a la primera. Entonces está muy buena repasar, digamos, cosas bastante básicas, pero que al final son importantes. Sí, la verdad que son temas que, como usted dice, tal vez los estudiamos en tercer ciclo, en bachillerato, pero con el tiempo se olvidó, no lo practicamos, o en aquel tiempo no le dimos importancia. Entonces sí, está bien hacer este tipo de práctica y qué bien que hasta el momento pues usted está comprendiendo los temas y reforzando, ¿verdad? Porque sí son cosas que ya las han visto, pero estamos reforzando para los que ya tenían algún conocimiento y algunos que están cero, ¿verdad? Es primera vez en clases de inglés. O, muy bien. ¿Qué siente usted que se le hace más difícil? ¿Pronunciación, gramática? ¿Qué siente usted que le funciona de los ejercicios que hacemos en clase? En mi caso, creo que es más pronunciación. 50% pronunciación. Y digamos que en pronunciación tuviera un 5 de Ronaldo. O sea, y en cambio, en gramática siento que un poquito más, pero igual, siempre. Sí, lo que he notado que usted sí entiende rápido la gramática y la pronunciación es buena, pero le da pena. Siento que le da bastante pena. Sí, sí. Es que ese es el problema. O sea, imagínese de que, o sea, prácticamente todo el día casi paso con eso. Entonces yo, todo lo que, en lo que trabajamos, todo está en inglés. Entonces ya mucho ya lo tengo como mapeado, pero ya a la hora de expresarme, entonces uno empieza como, ¿qué palabra elijo? ¿Qué palabra? Sí, pero trate de tal vez fortalecer y quitarse la pena, porque yo siento que sí, agarra la pronunciación,
nomás que le da pena. Entonces, como que, ¿verdad? Igual cuando de repente piensen o quieran hablarlo, con el tiempo se nos va a ir quitando la costumbre de como ir traduciendo primero, porque uh-huh. eso también atrasa. Entonces, y de repente no funciona tampoco porque el inglés, hay gente que dice, es que en inglés todo se dice al revés, pero realmente no, no es todo. Solo son ciertas cosas, como por ejemplo, le voy a compartir pantalla, como cuando decimos, en español nosotros decimos estudiante, ¿vea? Y esto es un nombre. Todo lo que nos rodea es un noun, es un nombre. Silla, comedor, estudiante, computadora, niño, gato, lo que sea, son nouns, son nombres comunes. ¿Qué lo hace especial? Lo que lo hace especial es un adjetivo. ¿Estudiante de qué? O podríamos decir estudiante, pero ¿qué tipo de estudiante? Un estudiante brillante. Entonces ahí ya lo calificamos. En español primero decimos el noun y después el adjetivo que lo hace, lo describe, ¿verdad? En inglés es al revés. Cuando esto se hace primero va el adjetivo y luego el nombre. Brilliant student. Y eso es así. Entonces, por eso es que a veces en eso que estamos primero, lo pienso en español y después en inglés, ahí nos trabamos. Porque no es necesario. Si yo le digo, Vladimir, you are a good student, no necesita traducirlo, ya sabe que le dije. Pero ahí está la mala costumbre, ¿vea? Ah, me dijo que soy un buen estudiante. Entonces, es como nomás dejarlo ir, pero ahorita pues entiendo, están empezando, pero con el tiempo uno se va quitando esa costumbre y ya es más fácil. Pero sí, lo felicito, siempre está a tiempo, siempre está ahí echándole ganas, haciendo el ánimo, nada más quítese la pena, porque está bien en todo y con la pronunciación es todo, porque siento que a veces no es que no lo hace mal para nada. Solo es que como que lo hace con pena, entonces a veces cuesta distinguir lo que dice, pero lo hace sí. muy bien. Es que yo creo que sobre todo es la mala costumbre esa, o sea, de traducir. O sea, uno tiende a traducir para poder hablar. Sí, con el tiempo, cuando ya vayan más avanzaditos, siempre piense en ir eliminando esa costumbre y se logra con el tiempo. Pero al principio es casi que imposible, ¿verdad? Ya cuando ya tienen más vocabulario, ya entienden más bien cómo ir jugando con la gramática y cosas como la que le acabo de explicar, ya se va haciendo más fácil. Pero pues de mi parte lo felicito y lo invito a que continúe así y con más seguridad y darle con todo el ánimo a la pronunciación. Y gracias. ¿Algo más que quisiera decir o algo que quiera que hagamos más ejercicios de algún tipo específico que haya visto en las clases hasta ahorita? No, fíjate que quizás lo que siempre como que hablar en un tema específico, no sé si va a llegar a un momento o alguna clase, por ejemplo, que cada quien hable de su profesión, es un ejemplo, o hablar en un tema de un juego. Entonces, los juegos, por ejemplo, a nosotros nos llevan a aprender bastante inglés, pero como que uno no tiene con quién practicarlo. Entonces, no sé si en algún momento va a llegar algún ejercicio similar. Sí. Por ejemplo, ahorita, bueno, vi que les costó como practicar un diálogo creado por ustedes mismos, pero en la sección 2 ya ustedes van a empezar a ver las rutinas diarias, el trabajo, y que es un poco, se une el presente simple con el verbo be, con la otra parte del presente simple que es un poquito más complicada porque hay muchas más reglas que seguir, en donde usted va a poder hablar, hacer un mini párrafo de su profesión. Ahorita solo hemos hecho un par de ejercicios como decir, I am Denise Vladimir, I am a computer programmer, I am not an accountant. ¿Sí se recuerda que hicimos un ejercicio así? Todo relacionado con el verbo be. Después ya le vamos a agregar las rutinas.
I work or I start work at 7 a.m. and then I finish at 5 p.m. Then I go home, watch TV y hago este, aquello y lo otro. Y así, sucesivamente, se les va a ir exigiendo que produzcan un poco más. Poco a poco. Yes. ¿Algo más que quisiera agregar? No. Yo creo que siento de que todo va muy bien, así que vamos a ir viendo a ver qué tal. Muy bien, le agradezco su tiempo entonces. Le deseo un buen descanso and see you tomorrow. See you tomorrow. Muchas gracias. Bye. Bye.